A ver. Niño de frente. Niño, ¿puedes voltear también aquella? No escuchamos ese aplauso de aquella. ¿Puedes voltear también aquella? La luz. Bien. A veces no se puede. Y nos trasladamos ahora al estado de Campeche. Y de ahí los muchachos les presentan eso. Campechanita Banera, Pichito Amoroso y los Almudes. Creo que ya la mayoría sabe que estos cajoncitos son Almudes, ¿verdad que sí? ¿No? Estos cajoncitos en esta zona de Campeche y Yucatán era como una medida en la donde decían, ¿cuánto quieres? Dame dos almudes de arroz. Entonces vaciaban aquí el arroz y era una manera de medir, en vez de kilos, era el poner aquí todo lo que es la mercancía y donde ponían frijol, arroz, maíz, todo lo que sea. Y bueno, los campeches, los campechanos, los aprovecharon y se vamos a bailar arriba de ellos. ¿Ya están listos, chicos? Bien, vámonos al estado de Campeche, con su aplauso. Thank you.
Bien, y este fue el grupo folclórico Decanos. Y nos vamos ahora a la parte norte, a la parte del estado grande del país, estado de Chihuahua. Y de ahí nos presentan los muchachos. ¡Ya está la compadre! La polaca, Santa Rita y Chihuahua. ¡Fuerte aplauso para recibirlo, Chihuahua! Yeah.
Thank you.
la Huasteca, a una de las 6 huastecas que hay en nuestro país. Y en especial nos vamos ahora a la Huasteca Hidalguense, y de ahí le presentan la Azucena Bella, el Querreque y la Bruja de la Huasteca. Fuerte el aplauso para recibir a sus muchachos del ballet folclórico. Thank you.
fuertes aplauso para estos jóvenes. Monterrey. ¡Venga, Nuevo León!
con Sonido Blanco. Thank you.
Terminando la gira 2023, hoy aquí en Desafío Alto, con mucho gusto, con mucho orgullo. Bien, muchachos, bien. Folclórico Municipal, donde integran alumnos del Cereta 127 de la Amazonia. Quisiéramos pedirle al señor regidor de Cultura y Recreación, el señor Francisco Martínez Guerra, nos hiciera el honor de subir para la foto oficial